¿Y esto? ¡Ay, justo en mi cara! ¡Muy buena, Ben! Hijo de puta, ¿cómo me cago en la infancia en menos de 2 segundos, chefe? Esto va a estar bueno, este video está... Light, an old woman bumped into me in the grocery store. Spilled almond milk all over me room. Now I got to go back to the cleaners. If only someone would do something about Mrs. Bethany Stevenson. Here, I took a picture. Enferma. Ah, estuvo bueno esto. No, muy cortito esta vez. Light, an old woman bumped into me in the grocery store. Lo gracioso que es la misma voz en inglés. Así más o menos como un meme de Twitter, creo que fue eso. Así como el de número 17 de Dragon Ball de Store, spilled almond milk all over me room. Now I got to go back to the cleaners. If only someone would do something about Mrs. Bethany Stevenson. Here, I took a picture. Está buenísimo. Hola, buena gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Yoshi Ultimi. Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Y esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción a algo que, bueno, puse encuestas en comunidad, ¿no? Que una duda, ¿no? Quería mostrarles de que si quiere que reaccione a otro tipo de parodias un poco más erradas y bizarras, ¿no? Y medio tétricas. Así que, y los 90 que votaba la mayoría dijeron que sí que reacciona a esto, o uno que me da igual. Pero bueno, sí, me demoré bastante tiempo porque me puse un poco... sí, estaba un poco enfermo y me salió positivo, pero ya estoy mejor, ya pasó ya 2 semanas, así que sí, ahora estoy bien, estoy negativo. Así que bueno, vamos a hacer una nueva video reacción a este de las parodias raras, son de Mead Kayo. Bueno, acá está con el doblaje de Scarry, obviamente, deja su video original, le voy a reaccionar alguno de estos, ¿no? Que veo el canal, sí, de Mead Kayo, no sé cómo se pronuncia, pero no, así es. Quiero... Son parodias de los dibujos animados de todo, ¿no? Pero lo hacen a su estilo medio bizarro y raro. Y obviamente un poco... el tono para adulto, muy perturbador, ¿eh? Así que a ver cómo lo modifican todo esto y será demasiado distinto, ¿eh? A lo que recordamos, ¿no? Así que... vamos primero a empezar con este de Ben 10, que dice... está en inglés. Dice... Can AC down bed. Ok. Creo que significa fácil o algo así. Vamos a reaccionar a este y ahí contiene y va. ¡Apartaos, ¿qué? Papus! ¡Voy a transformarme! ¡Ahora! ¡Lo dibujo! Está re encorvado la web. Bueno, acá es tuta y... es de venta casi igual, ¿eh? Igual entre comillas. ¡Apartaos, papus! ¡Voy a transformarme! ¡Hora de ser un héroe! ¡Ah! ¡Me lo he roto! ¡No! ¡Ah, se hizo mierda, bro! ¡Ven! ¡De las tulas! ¡Te ha roto el puto Dios brazo! Oh, ¡ven! Oh. ¡Te ha roto el puto brazo! ¡Otra vez! Ah, ¡lo rompiste! Otra. ¡No, papu! ¡Me estoy transformando en un erótico y sensual alien pájaro! ¡Oh, Dios mío, abuelo! ¿Qué le ha pasado a Ben? Ay, ¡solo horrible. Es un niño de 10 años que cree que es más fuerte que el vinagre! ¡Y solo te has roto el puto brazo! ¡Cierra la boca, viejo! ¡Oh! ¡No quiero escucharte ahora! Llevo meses diciéndotelo. ¡Solamente eres un niño de 10 años! ¡Un puto niñato! ¡Pero tengo la tula como un hombre de 40 años! ¡A que sí, Gwen! ¡Qué rico, Ben! No. ¡Mierda! ¡Me tienes que estar jodiendo! ¡Gwen, mete su culo en la puta furgoneta! ¡Es hora de ser un héroe! ¡Soy un niño de 10 años que va a salvar el mundo! ¡Oh, oh, 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 oh! La ragoriza. ¿Eso es todo? Darle al... vaya, si me cagaron toda la infancia. Bueno, gente, estamos aquí. Otro video, esta es de What Beat Seaso. Temporada de Bonejo. Como el otro video que relacioné de Kissing Play, pero bueno. Estos eran de ese canal, ¿no? Así que vamos a ver de qué es esto. Estad muy, muy calladitos. Estoy cazando conejos. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Wow. Veo que tienes un culete muy sensual. ¿Qué? Wow, el cuello, re ancho. Esa pierna rara, esta red de fuego. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Veo que tienes un culete muy sensual.
Me ha desmonetizado este video. ¡Apesta como a mí me gusta! ¡No! ¡Me hace daño, señor conejo! Este conejito va a saltar en tu estrecha madriguera. ¡Déjeme ir, señor conejo! ¡Vas a saber lo que es un buen pájaro! ¡Sí! Bax, ya basta. Mírate. ¿Cómo salta? ¿En qué te has convertido? Soy en lo que tú me has convertido, papu. Soy feliz porque tu madre al menos no está aquí para ver esto. Que Dios se apiade de su alma, porque se le rompería al verte. Yo quiero cambiar, pero las tentaciones han corrompido a este conejito. Sé el conejo grande, Bax. Deja ir a este pobre hombre. ¡Pero nos sigue matando, papu! ¡Tantas vidas! ¡Tantas muertes! ¡Innecesarias! ¡Qué raro! Sé el conejo grande. Ya se fue. ¡Lo siento! ¡Siento mucho lo que he hecho! Yo soy un violador, ¿no? Lo he logrado, Marta. Al fin llegué a su bondad. Puedes descansar en paz. Eso es todo, amigos. Rarísimo esto. Don't touch my butt cheeks. Yo así son todos sus videos, ¿eh? Bueno, seguimos. Hay otro de dice, solo más allá de los amigos de oro. Ok. De uno de Ron a Madonna porque acabo de ver la miniatura, así que a ver qué es esto. Te ves lindo al comer papitas. Ok, ahora ya vamos. Empieza bien esto. Pruébate esa Big Mac. Está muy rica. Suena re mal, ¿cómo lo dice? ¡Vamos, ven! El agua está muy bien. Por favor, no voy a morder. Al menos no muy fuerte. Saca de pedófilo, me sorprende. Veo que no has probado tu Big Mac. ¿Algo está mal? Odiaría verte irte a casa con hambre. Ay, el rey está en primera persona. Nuestros baños son muy limpios. Veo que estás como tintineando. Vamos, toma un par de paseos. No, ya sé por dónde va esto. Tengo un Toyota 93 esperando en el estacionamiento. Vámonos de aquí. Está mal te he dado el opuesto. Me gustaba la lógica. El rapero ya no le pone tanto empeño a su música, así que ya no lo escucho tanto. Bueno, ese es mi rincón. No es mucho, pero ciertamente puedo llamarlo hogar. Está muy aislado. Te veo sediento. Payaso. Te serviré un poco de agua. Okay. Aquí tienes, cariño. ¿Cómo se movió? De agua. ¡Carajo! Te veo sediento. Ven, te serviré un poco de agua. ¡Mierda! Aquí tienes, cariño. ¿Qué demonio esto parece? Vale, y una droga, obviamente. Esto se puso bueno. No sé por qué no probaste mi Big Mac. ¿Fue por mí? ¿No te gustaría saber qué contiene? No quiero probar nada. La vida puede ser hermosa. Cuando tu gusto esté bien otra vez, te sacaré de aquí. Sé suave con ellos. En verdad quiero que prueben mi baby. ¿Qué? Espero que no sea el miembro, Y apoya en origen. Y así podrás probar una deliciosa Big Mac.
Ya me da miedo con una hamburguesa. No, duermo. Payaso, me come. Ok, estamos acá en este video. A ver qué es esto. Hola, Chichi. Ah. He vuelto. ¿Goku? ¿Pero qué haces aquí? Esa es una pregunta. La mezcla la cara rara. Hace Nicolas Cage. No se parece un poco, pero... muy deforme. Ahora, ¿no te parece? ¿Qué? He dicho que es una pregunta muy rara. Pregunta rara. Hola, Chichi. He vuelto. Oh. ¿Goku? ¿Pero qué haces aquí? Esa es una pregunta rara, ¿no te parece? ¿Qué? He dicho que es una pregunta muy rara. Porque esta es mi casa. Y puedo entrar cuando me apetece, ¿no crees? Pues... supongo. Supongo, sí. Supongo. Oye, Chichi. ¿Dónde está mi hijo? Oh, mi pequeño mono. No lo sé. Parece que nunca sabes nada, ¿no? Quizás está entrenando con Piccolo o alguien más. Entonces no sabes dónde está mi hijo. Te respondo por cortesía. Oh, vaya. Y una pregunta. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué? Lo digo porque si eres tan educada para darme esa respuesta, habrás ido a alguna escuela o algo, ¿no? Yo... pues... ¿Quieres una semilla Senzu? ¡Chichi! No, gracias. Goku, me estás asustando. ¿Qué te pasa? Nunca me has dado las gracias por las cosas que he hecho por ti. ¿Qué? He dicho que tú nunca me has agradecido nada. ¿Qué? Siempre has estado por debajo de mí. Solo sirves para regar las plantas que cultivo. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Ay, qué rico! No entiendo lo que... ¿Y cuánto te gusta mi pájaro? ¿Qué? ¿Estás sorda? ¡He dicho que cuánto te gusta mi pájaro! No sé, no lo he probado nunca. ¡Claro que sí! Lo has estado probando toda la vida. Solo que aún no lo sabes. No. Y ahora quiero que me pongas esa erótica semilla en mi boca. ¿Por qué no lo haces tú mismo? ¿Por qué me haces esto? Solo dame la semilla. ¿Estás también? Dios mío, Goku se ha enfadado y va a enfrentarse a Chichi. Va a ser la pelea de su vida. Ay, Dios mío, ¿conseguirá ganar Chichi? ¿O morirá y se convertirá en una víctima más de la lista muy larga de Goku? Ay, lo veremos en el próximo capítulo. Sí, apoya el vídeo original y el canal del animador. Ay, oh, no. No vale, Skardi pone su humor para suavizar lo que pasa. Ese dinero era para la comida de mi familia. Pues te jodes, pequeño. Así que vete a llorar un poquito. Ahora solo me queda ir a un centro Pokémon para curar a mis sensuales Pokémon y luego también... ¡Oh, mierda! ¡Es el jodido Gary Oak! ¡Vaya, vaya! ¡Si es el pequeño Ash! ¡Que te den! ¡Te desafío a un combate Pokémon! ¡Ve Umbreon! ¡Umbreon! ¡Demuéstrale lo que vales, Pikachu! ¡Oh! ¡Pikachu usa cola férrea! ¡Umbreon, usa ataque rápido! ¡Usa! ¡Bola sombra! Pikachu, ¿qué pasa? Muéstrale el ataque.
pega. Chidori. Erótico y festivo. ¿Qué va? Buah. Alzo mierda. Lo ha estampado como un pájaro. ¡Ey! ¿Quieres pelear? ¡Que te den! Buah. Vamos, qué novedad. Otra cosa, no, nada que... Pero bueno, gente, creo que lo estamos... Hasta acá el video de hoy, espero que por lo menos te haya entretenido estas parodias que reaccioné, que era bastante rara, ¿no? Y si quieres continuar otra parte de esto, dale un pulgar arriba si te gustó, denunciar, compartir el video, suscríbete a este canal para más videos como este. Y bueno, creo que eso es todo por hoy, nos vemos, soy yo, soy Ultimate, bye, chao. Tienes que dejar de ver porno. La